Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en mi serie de mods. Y como ven, ya tengo la lana amarilla. Tengo la lana amarilla que estaba aquí justo, lo dejé aquí, bueno, no me acuerdo dónde lo dejé en el episodio anterior. No sé dónde lo dejé, pero me puse a buscar, ¿qué son estas cosas que están volando aquí? ¿Hola? Ah, ok, colibrís. Lo dejé aquí, o sea, me puse a buscar lanas y tal. Lo dejé aquí cuando encontré una amarilla. Ya tengo dos. Y dije, bueno, pues de aquí voy a continuar el episodio siguiente para que vean que pues ya la tengo, la conseguí. Pero en los comentarios me dijeron que también, aparte de la negra, me faltaba la lima. Yo no me había dado cuenta y pues es verdad. Es verdad, me falta la lima también. Entonces, pues esto fuera. Entonces, necesito encontrar la lima y vamos a dejar estas aquí. Ya las tengo, pero bueno, me falta encontrar la lima y la negra. Me dijeron que las tintara, que sería más fácil. Y tienen razón, las voy a tintar. Porque de aquí en que encuentro una lima y una negra, se me voy a tardar los años, entonces... Entonces mejor no, vamos a ir a casa, yo creo, vamos a tintarlas. Vamos a hacer no sé si se puede hacer eso, yo creo y espero que sí. Porque si no nos vamos a tardar la vida en encontrar la lana negra y la lana lima. Que aquí hay una verde, la lima, o sea, no tengo lima, ¿no? Esta no es lima, ¿o sí? Hola, hay un poco de lag. Pero si ya tengo la lima. ¿What? O sea, ¿what? Ok. Entonces las que maté atrás eran lima también. Es que es el problema. Yo pienso que, o sea, yo dije verde. A lo mejor antes, en los episodios anteriores, ya había conseguido la lima y la tiré porque dije, no, esta es verde o algo así. Que sí lo creo, ¿eh? Sí creo haber hecho eso. Pero bueno, como sea, entonces solo me faltaría la negra, ¿no? Supongo. Para eso necesitamos un saco de tinta. Que pues obviamente... Ah, ok. Obviamente no tengo aquí saco de tinta. Pensé que las alas estaban nuevas, pero no. No sé si haya tinta aquí en este mundo. O sea, no sé si haya calamares. Vamos a ir a investigar. Pero bueno, a ver. La lana negra. Gris negra esta. Tinta, polvo floral, organic no sé qué. Organic black. Ah, pero puedo hacer el tinte floral aquí, ¿no? Este. Con el pétalo, sí. Sí. A ver. Vamos a buscar flores negras. O... flores negras. O... o una lana negra. Tinta de calamar. De calamar. Vale, a ver, pues busquemos. Ya tenemos esos dos. Y ya, una vez encontrada la tercera, vamos y se la entregamos a ver si podemos completar esa misión, ¿ok? Vean, es que aquí hay flores del Botania. Entonces, tiene que haber flores negras. Pero, con mi suerte, vamos a tardar un rato, tal vez. Esto es un bosque oscuro, ¿no? Bosques oscuros, como que ya no quiero. A ver, vámonos de aquí, vámonos para acá. A ver, aquí hay agua. Aquí podría. A ver, camalares. No hay. Vale. Pues, chicos. Denme un momento. Ok, para que ustedes no se aburran mientras yo estoy buscando. Voy a buscar estas cosas. Olvídenlo. Aquí hay plantas negras. ¡Olvídenlo! Aquí están las plantas negras. Vale. Necesitamos madera. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. Esto así. Esto así. Creo que era. ¿Cómo era? No. Este. Este era un palo, un tal y tal, vale. Un palo, uno de madera y un cuenco. Ahí está, era así, vale. Ponemos esto con esto. Así, tenemos el polvo floral. Y ponemos... ¡Ay! ¡No tengo lana! ¡No tengo lana blanca! Si me...
Vale, no me acordaba que no tenía lana blanca. ¿Esto qué es? Ah, este era un laberinto de bichos de estos de... Ah, que no puedo estar aquí arriba, es verdad. Pues... Ah, de lobos. Ah, que sí me atacan. Lana, vale. Tenemos aquí hilo. El hilo funciona, porque acuérdense que con el hilo podemos hacer... ¿Esto cómo se llama? Lana. Ahí está. Ponemos esto con esto. Tenemos la lana negra. Entonces, creo yo que ya tendríamos todo, ¿no? Creo. A ver. Una manzana de oro. Oigan, me gusta lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a ver, a ver, a ver. Déjenme seguir revisando. Aquí hay otro cofre. Nada interesante. A ver por acá. Aquí hay otro cofre. Nada interesante. Y pues... yo creo que ya nos podemos ir. Vale. Pues vamos a regresar, chicos. Creo ya que... creo que ya tengo todo, ¿no? A ver, en los comentarios me dijeron estos tres. Así que... supongo... no puse punto. ¿Es en serio que no puse punto? ¿Es en serio? ¿Dónde estaba esta cosa? Aquí, ¿no? Era esto. Lo más cercano es... la Dungeon of... chicos, por favor, ¿por qué no me acordaron de poner un punto? Vamos a la Dungeon of... otra vez desde aquí. Y ahora para salir de aquí... Jope, jope. Ah, que ya no tengo. Dime que tengo piedra aquí. Vale, perfecto. Siempre cargo piedra porque... porque sí. Ok. Vamos a tener que quitar esto otra vez. 6 horas quitando esto. Estas hojas. ¿No tengo tijeras por acá? Tijera. Creo que había unas tijeras en un cofre y no las agarré. Porque acá. Así soy de pro. Pues vale, chicos. Vamos a volver a quitar. Madre mía. Estas hojas, es que en serio, son las hojas más lentas de toda la vida. Toda la vida. ¿Se imaginan que quemo todo este bosque oscuro? Vale, esto por aquí. No, una más. Así. ¿Se imaginan que quemo todo este bosque? El lagazo que daré. Si así, el Twilight Forest da lag. Buah. Oigan, este no estuvo tan... tan con muchas hojas, ¿no? Ah, aquí fue donde salí. ¿Es en serio? Aquí voy a otra salida. Así soy de pro. Tararán. Vale, esto fuera, esto fuera. Las lanas, creo yo que ya las tenemos. Una amarilla, una lima. Y ya sería todo, ¿no? Vamos hacia... hacia acá. Vale, perfecto. Pues vamos bien. Vamos a volar porque si no, llegamos mañana. Vale, chicos, yo creo que con esto ya estaría todo. Ya tendríamos los tres. Las tres lanas que nos faltan. Creo yo y espero yo. Y bueno, como ya matamos a la hidra. Ahora nos tocará ir por el Yorgast. Ya casi nos terminamos este mod, el del Twilight Forest. Y perfecto, ¿eh? Perfectísimo, vale. Nos falta un poquito. Un poquito de recorrido. Un poquito nada más. Oigan, esto en serio me llevó una decepción cuando lo encontramos. Que, bah. En serio, muy, muy, muy mal, muy mal, muy mal. Pero pues, bueno, ¿esto qué es? Ah, una casa de estas. Que no tienen nada. Mis alas todavía llevan la mitad, perfecto. Estas alas me gustan y no me gustan, porque se acaban. O sea, me gustan porque tienen aquí la animación y toda la cosa, pero no me gustan que se acaben. O sea, es lo único que no me gusta. Esta cosa estaba por aquí, ¿no? A ver. Vale, por aquí está. Subimos un poco y está por aquí. Aquí están los árboles estos que me encantan. Y vamos a bajar. Vale, está allá adelante el señor este. ¡Señor! Le traigo más lanas. Vamos a ver qué nos dan. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, que no, 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 no me asustes. Vale. Tenemos aquí un megamix de color. La negra no la tenías, ¿no? Ahí está, la negra no la tenía. La amarilla, que ustedes me dijeron. Que no la tenía tampoco. Y la lima, que yo no me había dado cuenta. Esta es la que más me dijeron ustedes. De la cual yo no me había dado cuenta. Y ya está. Por cierto, la blanca me dijeron que no la tenía. Pero sí, chicos, la blanca me acuerdo que ya se la di. Así que... ¡buah! ¿What?
Un bloque de diamante y un bloque de esmeralda. Bueno, a ver. No está mal. Ah, no, aquí hay más cosas. No, no, aquí había más cosas. A ver, a ver, a ver. Qué más me diste? ¡Oh! Vale. Un bloque. ¡Ah! Me dio un bloque de todo. Me dio un bloque de lápiz, un bloque de oro, un bloque de iron, un bloque de diamante y un bloque de esmeralda. Además, me dio el trofeo este y un cuerno de crumble. Crumble, no sé qué es. Pero este cuerno, ¿para qué sirve? Ni idea, ¿no? ¿Alguien sabe para qué sirve este cuerno? A ver, si yo le hago. Oye, por favor. Así. No sé. Empieza a ladrar esta oveja, ¿no? Bueno, a ladrar a. A ver si yo hago esto por acá, así. ¡Ay! ¡Se gastó! No me lo creo. No sé para qué sirva. Chicos, para que. A ver, me voy a alejar. Igual y atrae a las ovejas. Tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Probar mi comida. Mi agua. Vale, el oro aquí. Vamos a meter a la mochila estos bloques. Que bueno, no está mal, pero pues me. Me. A ver, entonces ya tenemos ese también, chicos. Vean que aquí en el Twilight Forest tenemos ya a la naga. Tenemos al Lich. Tenemos a la Hydra. Tenemos al Night Phantom. A la Snow Queen. Minus Room. Y Rao. El Questing Rao. Nos falta el Yorgas. Es el único que nos falta. El único. Ya está. Ya está. Y acabamos. Vale, bueno, aunque por ahí en los comentarios me dijeron que había otro boss secreto final, no sé qué show. Entonces, bueno. A ver, esto. ¿Qué pasa si yo lo hago aquí? Pues nada, ¿no? A ver, voy a gastarlo, o sea, que se le gaste uno de uso. No pasa nada. No pasa absolutamente. Igual y tengo que estar cerca de ovejas. A ver. Madre mía, ¿y esto? Igual tengo que estar. Vamos a buscar alguna oveja. Aquí hay unas ovejas. A ver, vamos a ver si hacen algo. ¿Hay lag? No. Pensé que sería como el flautista de Hamelin que me perseguían. Me acabo de gastar 20, digo, 7, creo. Creo que no funcionó el cuerno para nada. Vaya, pues vámonos de aquí, chicos. Aquí hay matazón de lobos con ovejas, así que vámonos de aquí. El cuerno, no sé para qué sirva. Alguien a ver si me puede decir en los comentarios para qué sirve. De momento, pues lo vamos a guardar porque pues no sirve para nada. Esto ya lo vamos a tirar, esto fuera. Y vámonos a. No sé si empezar ya el boss. Yo creo no lo encontraremos en este episodio, el Yorgast. Pero sí vamos a entrar a la dungeon de una vez. ¿Ok? Que era. A ver, podemos entrar a la que sea. Podemos entrar, de hecho, a esta, a la dungeon. A la dungeon. Vale, ya tenía yo una subida por aquí. ¿Cuál era? Por aquí. Por aquí había una subida. No sé cuál es. Pero por aquí había una, ¿no? No sé dónde está justamente, pero vamos a volver a subir por aquí donde ya habíamos subido. Que a ver, la piedra más fácil de romper que esto, ¿cómo se llama? Vale, y ahí podemos salir volando. Y el otro estaba aquí al lado, pero no lo vi.
Vamos a poner por aquí una antorcha para ver si lo alcanzamos a ver. Bueno, ¿en dónde está esta cosa? A ver. Estamos aquí, está para allá. Vale, perfecto. Vamos a entrar. Vamos a entrar, vamos a... Es que esto está enorme. Vamos a ver cuánto podemos revisar. Pero no creo que la vayamos a terminar hoy, ¿eh? No creo. Yo creo en el próximo episodio ya la terminamos y nos enfrentaremos al Your Guest. Your Guest. 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 The Guest. Ya cállate, next. Vale. Entramos por aquí. Vale. Por aquí no. Ah, por aquí sí. Vale, antorchas, carbón. Necesitamos carbón. Traigo carbón en la mochila. No. Vale, pues vamos a por carbón por aquí. Por aquí debería de haber carbón. Debería de haber carbón por aquí. ¡Por favor! Aquí hay un creeper. Y aquí hay carboncini. Vamos a agarrarlo con la fortuna para tener un más carbón. Jope, en serio había tan poquito. El aire no me interesa, la verdad. ¡Qué para acá! Tranquilo, señor, tranquilo. Necesitamos más palos, más madera, ¿eh? Más madera, más palos, más tal. Vale, 32. Necesito más carbón. Más carbón, más carbón. Es que no hay mucho carbón por aquí, ¿eh? No hay mucho carbón y no me late esto. Se supone que... Uf. Vale, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a usar nuestro Megapico P Pro 10.000. Y con eso vamos a conseguir carbón sí o sí. Vamos a picar cerca de donde entramos. Que era por... Por acá. Ya no me acuerdo. Aquí hay carbón. Ya no... Eso que vi ahí a la derecha era diamante. Esto de aquí. Pues vaya, ¿no? Diamante gratis, así porque sí. Pues perfecto, a ver, me lo llevo. Me llevo 6 diamantes gratis, pues perfecto. Vale, aquí hay más carbón, chicos. Yo creo que con esto ya me voy a meter, ¿eh? Me da igual, ya con esto me meto a la dungeon y listo. Agarro este de aquí abajo que vi también. Y listo, con esto nos vamos. Que de todas maneras también nos falta madera, sí. Pero que tenemos aquí estas cosas que nos dan palos. ¿No nos daban palos esas cosas? ¿What? ¿Fue mi imaginación o esas cosas daban palos antes? Había algo que nos daba palos, no recuerdo qué era. Pero... Esto, ¿no? Creo que esto. Sí, esto daba palos, vale. Vale, en lo que se pelean estos, vamos a buscar la salida. Ok. Por aquí tal vez. Nope. No me acuerdo por dónde entré. Si no, ahorita lo hacemos, chicos. Y les digo, o sea, en este episodio no íbamos a encontrar al Your Guest, pero sí íbamos a entrar a la dungeon, al menos. Vale, ahí estoy viendo una salida. Ok. Y ahora, ¿dónde está la dungeon? La dungeon, ahí está, vale, perfecto. Vale, chicos, tenemos 38 de carbón, así que perfecto. Vamos a tirar toda la porquería que no querramos. Esto por aquí, esto fuera. Tengo palos, 9 de madera. Vale, tengo mucha madera dentro, perfecto, perfecto. Pues ese soy yo. Siempre me gusta venir preparado, ¡claro que sí! ¿Esto qué es? Infested Tuareg Wood. ¿What? ¿What? Una madera infestada. Pero no toda, ¿no? Ah, esa sí la... Esa... Ah, vale, vale. ¿Qué es esta negra oscura? Vale, perfecto. No, aquí es la salida. Y aquí también la salida. Vale, perfecto. Entramos por aquí. Una araña de cueva, creo que era. Hay mucha madera infestada, ¿eh? Veo muchas partículas rojas. Es como que si algo estuviera paseándose por aquí, ¿no? Por aquí entramos, ¿no?
Vale, vamos a poner una marca de donde donde ya pasamos. No, espérate. Por aquí entramos. Ajá, por aquí entramos. De este lado no. ¿What? Ah, no, por aquí entramos la otra vez, ¿se acuerdan? Ya me hice bolas. Creo que sí. No, no tengo ni idea. A ver, vamos a empezar a subir. Aquí me imagino que puedo romper, ¿no? Porque, Ay, ya no puedo pasar por ahí. Vale, aprovechando el bug. Ok, estas cosas si las rompemos, podemos atravesarlo, pero ya no podemos regresar. Ok, entiendo. Vale, pues vamos a ir en orden. Quitamos este. Pues vamos a ir derecho, ¿no? Hola. Por aquí. Donde hay de uno, puedo pasar. Supongo. Este se cerró muy rápido. ¡Auxilio! ¿Auxilio? Necesito encontrar una salida para allá que solo tenga uno de estos. A ver. No, es que todos tienen varios. ¿Y esto qué? Esto ya estaba aquí, ¿no? Es que aquí hay uno. ¿Este qué? ¿Este qué? Chicos, estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido, 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 perdido. Es que aquí hay dos. What? No puedo construir. Me lo quita. Estoy perdido. Auxilio. ¿Esto qué tengo que hacer? Si le doy con la mano. A ver. Pure essence. ¿Esto qué para qué es? ¿No se lo puedo echar aquí? A lo mejor pasa algo. No. Señores, no sé qué hacer. No sé cómo pasar de esto. No. No sé. Nope. Nope. No sé. No sé. No sé. A ver, esta ya estaba puesta de por sí. A ver, a ver. Es que aquí, aquí tampoco hay paso. A ver, lo único que puedo hacer es saltármelo por donde vine. Por aquí. O sea, por aquí puedo saltar. Así. Ya. Ah, pero es que no me deja construir. Bueno, pero esto lo puedo romper, ¿no? Ok. ¿Ah, saben qué? Creo que me está dejando romperlo. Porque tengo esto abierto en LAN. Creo, ¿eh? Creo que por eso me está dejando romper. Creo que sí. No sé.
Chicos, ¿saben qué? Voy a dejar el episodio por aquí. Voy a dejar el episodio por aquí, ¿eh? Y a ver si en los comentarios me pueden decir cómo funciona esto. No puede dejar poner nada. No me deja poner nada. A ver si en los comentarios me dicen cómo funciona esto. Voy a probar cuando vuelva a abrir el Minecraft. El Minecraft. Voy a ver si puedo. Es que no me deja. Aquí se me deja. Aquí sí puedo poner bloques. O sea, ¿cómo? O sea que tengo que pasar. No, no me deja pasar. No puedo. No sé, chicos. Díganme en los comentarios. O sea, como les digo, yo me puedo saltar fácilmente. Me puedo saltar fácilmente la zona por aquí, saltando. Pero creo que esto no me dejaba romperlo, No estoy seguro, pero creo que no. No sé. Voy a ver. En el próximo episodio, cuando recién inicie, voy a probar a ver si me deja romperlos o no. Que todavía no voy a tener esto abierto en LAN. Ya ven que lo tengo que abrir así en LAN para poder teletransportarme. Entonces voy a probar, ¿vale, chicos? Pero díganme en los comentarios cómo rayos se pasa esto. O si me lo salto nada más, o qué show. Pues bueno, señores, voy a dejar ya el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Y tenemos nueva dungeon, chicos. Nueva dungeon. Aunque estoy un poco perdido. Un poco muy perdido. Sí. Pues chicos, un saludo a todos y salve.